Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buen día. Miren, en este día les traigo a preparar unas tortillas de papa. Bien, por aquí les paso a mostrar los ingredientes. Vamos a utilizar para estas tortillas de papa. Por aquí ya tengo picado este perejil o cilantro, sal a gusto, un huevito. Por acá tengo picada mortadela o salami. Voy a utilizar queso, ya que voy a hacer rellenas de mortadela y de queso. Y por aquí tengo la papa que la vamos a pelar y la vamos a llevar a cocinar. La vamos a cocinar con sal y luego la pasamos a majar por aquí. Ustedes sigan observando el video. Bien amigos, aquí ya tenemos cocinada totalmente la papa, ya la vamos a sacar. Bien, le ponemos hierbita. Bien amigos, miren, aquí ya le hemos agregado la hierbita o cilantro. Le vamos a pasar a agregar un huevo a nuestra masa de papa para continuar haciendo nuestras tortillas de papa. Ya, aquí continuamos. Le procedemos a mezclar el huevo a la masa de la papa. Todo que se integre bien. Bien amigos, aquí continuamos haciendo nuestras tortillas de papa. Vamos a formar una tortilla, la vamos a rellenar de mortadela. Ustedes la pueden rellenar de carne, de pollo, de lo que ustedes deseen. Yo en este caso las voy a hacer de mortadela y de queso. O las podemos hacer mixta, queso y mortadela. Aquí vamos a hacer una mixta con queso y mortadela. Lo cerramos y formamos nuestra tortilla de papa. Miren, ideal para un desayuno o para una cena. Acá ya hemos hecho tres más, llevamos cuatro y continuamos haciendo nuestras tortillas. Bien amigos, aquí le vamos a poner solo unas gotitas de aceite para freír nuestras tortillas de papa. Caliente. Bien amigos, miren, así es como han quedado doraditas nuestras tortillas de papa. Y vamos a presentar ya el plato con una ensalada. Bien amigos, miren, así es como quedaron nuestras tortillas de papa. Las he acompañado con una ensalada de tomate y aguacate. Ustedes la pueden acompañar con una taza de café o con un huevo frito o un bistec de carne. Bien amigos, yo espero que les haya gustado esta receta y las compartan en sus redes sociales con sus amigos o familiares y se suscriban a su canal de Lucy C. Vlogs. Yo me despido y hasta un próximo video. Bye bye.